Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a este live stream de Canon de fotografía de naturaleza en casa. Somos Alejandro Boneta y y Armelina Armandina Monroy. Monroy. Espero que estén disfrutando de esta hermosa tarde y pues vamos a arrancar con este live stream. Vamos a tener tres preguntas al final para que pongas mucha atención porque vas a poder ganar un curso de ABC de la fotografía online. Entonces, estén al pendiente de toda la conversación. Vamos a ir soltando claves y al final haremos tres preguntas para que el primero que las conteste correctamente en un solo mensaje va a ser contactado por Canon para ser el ganador. Y también hay una super promoción, no la pierdan. Esta es para que no se les olvide. CAO en casa van a poder tener hasta el 26% de descuento de cursos online. Pero bueno, vamos a empezar, Armandina, Así es. Mandy, para Mandy que para los se, cuates. exacto, para que se acuerden. Un tema que nos parece muy importante ahorita es esta cuestión de del coronavirus y de que todos acabamos encerrados en casa. Aquí tuvimos la oportunidad de que nos prestaran un gran espacio, es una casa por el sur de la Ciudad de México, y lo que queremos ver con ustedes es cómo aún en el encierro podemos lograr muchas cosas de fotografía de naturaleza. Estamos acostumbrados a estar en el campo, nosotros, de hecho, les voy a poner aquí una presentación justamente de nuestro trabajo. Y nosotros lo que hacemos es, bueno, estamos otra vez, ¿no? Foto Naturaleza en Casa, nuestros nombres. Nosotros llevamos ya más de 35 años en conjunto Sí, sumaditos. haciendo fotografía. Y uno de nuestros principales temas es la fotografía de naturaleza. Si bien este país es maravilloso, riquísimo en naturaleza, tenemos muchísimo que fotografiar. También, ahorita que estamos en el encierro, un tema muy importante es buscar esa misma naturaleza que a veces se nos olvida que la tenemos muy cerca, pero que también está aquí en nuestra casa, aquí en este caso, en la Ciudad de México, pero sabemos que estamos llegando a muchas otras casas, en muchos otros lugares de la En República. estados. Y obviamente en cada estado van a poder encontrar algo muy diferente. ¿Qué opinas, Mandy? Sí, recuerden que México es un país mega diverso, o sea, tenemos prácticamente todos los ecosistemas, digo, salvo la tundra, pero aún así, los que son amantes de las montañas, del alpinismo, saben perfectamente bien que también tenemos el clima de alta montaña, donde sí, podemos llegar a la nieve, estar en climas muy fríos, a temperaturas extremas, climas extremos, pero en general, en cualquier parte que nos encontremos, siempre vamos a encontrar algo que fotografiar. Aquí están viendo varias fotografías que se han hecho a lo largo de varios años. O sea, recuerden que esto no es nada más de que porque salgo en una ocasión ya llego lleno de fotos. No, esto requiere de mucha paciencia. La foto de naturaleza es de muchísima paciencia, de mucho tiempo, de mucho esfuerzo. Esto es una pequeña muestra nada más del trabajo que se ha hecho intentando documentar lo que es nuestro país, porque además nos encanta documentar nuestro país. La gran, gran, gran riqueza de México. Y sí, para nuestros amigos del norte, evidentemente, con los calores que tienen por allá de desierto, más de 40 grados centígrados, por ejemplo, de esta foto que ya es en la noche, pues también hay muchísimo que ver en los alrededores. Salgamos de casa con cuidado. Aquí estábamos justamente diciendo que nos hace falta Ya. una careta o por lo menos el Aquí el acrílico acrílico, entre aquí los en dos. medio de los Pero dos. bueno, como ya llevamos mucho tiempo juntos y compartiendo bichos, no tiene caso. Entonces, hay preguntas muy importantes que tenemos que hacer antes de realizar nuestro trabajo fotográfico. Y para planear un viaje exitoso, lo estamos manejando obviamente para la parte de naturaleza, pero esto aplica de la misma manera para la ciudad. O sea, ¿en qué ecosistema estamos? ¿Estamos en el desierto, en la montaña, en el bosque, en la selva, en la ciudad? En este caso estamos aquí en plena Ciudad de México. Y las preguntas que nos tenemos que hacer son, ¿cuáles son los elementos preponderantes? O sea, ¿qué es lo que sobre todo podemos encontrar en la Ciudad de México? ¿Qué busco fotografiar? No, porque tengo que tener una intención, no es simplemente de que al azar, ay, mira qué bonito árbol, no, o sea, qué busco hacer? Obviamente también, ¿cuándo debo fotografiarlo? Hay cosas que no vamos a encontrar en una determinada época del año. Quiero fotografiar a las jacarandas. Bueno,
cuando estén floreando, pues solamente lo puedo hacer en primavera. Hay ciertas aves migratorias, que ahorita vamos a ver también un poco de ese tema, que por supuesto solamente los puedo fotografiar cuando migran. Y otra cuestión es, ¿cuáles serán las condiciones prevalecientes? Siempre, yo creo que como buenos citadinos, de repente se nos ocurre que queremos salir o hacer las cosas y no tomamos en cuenta el clima, y en naturaleza es algo básico que tenemos que hacer. Pero bueno, hablando de lo que tenemos cerca de nosotros aquí en nuestra bella ciudad o en la bella ciudad donde ustedes se encuentren, ¿qué podemos fotografiar? Tenemos obviamente muchos parques, tenemos árboles en esos parques, tenemos plantas, muchas de estas plantas van a tener flores. Por supuesto que en esta parte del país, más bien en todo el país, siempre vamos a tener cactáceas. En la parte centro del país, una gran cantidad de crasuláceas, que son estas plantas con hojas gorditas. Bueno, las aves, ¿no? Que es algo que estamos acostumbrados a verlo, pero quizás no a ponerle tanta atención. Una de las cosas que estaba viendo es que ahora con esto del encierro, la gente empezó a decir, oye, pues es que ¿qué pasa con las aves? ¿Por qué están cantando tanto? No es que estén cantando tanto, siempre cantan, el problema es que no las escuchamos por el tráfico, por los ruidos, entonces ahora es momento de escucharlas. Y obviamente, ¿no? Digo, cuando hablamos también de animales, no nada más nos referimos a las mascotas que tenemos en casa, como gatos, perros, pajaritos y demás, sino a todos esos pequeños mamíferos que conviven también con nosotros y que difícilmente podemos verlos. Tenemos, obvio, desde ratones, ratas, y no nos referimos a las de dos patas. Tenemos también cacomistles en la Ciudad de México. En algunas zonas del sur de la ciudad todavía podemos ver también zarigüeyas. Bueno, acá les llamamos Los tlacuaches. Tlacuaches, perdón. Por supuesto, no podemos dejar de ver lagartijas por todos lados. Aquí, de hecho, ya estamos empezando. Es súper común, ya están aquí adueñándose del territorio. Y obviamente, para los que viven en zonas que no están tan dentro de la ciudad, también podemos encontrar serpientes. No se olviden que también la serpiente de cascabel prácticamente abarca todo el territorio nacional. Y sí, si vivimos más alejados, zonas de más calor, los podemos encontrar. Y bueno, los insectos, que si no fuera porque son súper chiquititos, nos dejarían minimizarían la población, porque son demasiados de seres humanos, ¿no? Obviamente ahí estamos hablando sobre todo de polinizadores, algunas mariposas, etcétera, ¿no? Esta es una guía que encontramos, ustedes la podrían descargar de la página de Conavio. Estos son solamente los árboles comunes de la Ciudad de México. Hay varias guías que pueden tener ustedes de diferentes zonas, si se dan cuenta, ahí viene de la jacaranda. Para los que nunca han puesto atención qué árboles tienen enfrente de su casa, bueno, esta sería una buena oportunidad para ver qué es lo que tengo enfrente de mi casa, cuándo florea, cuáles son sus frutos, y tener una noción o conocer un poquito más allá del entorno que me rodea, de la parte natural que me rodea. O sea, a final de cuentas, estos árboles son los que nos dan oxígeno y que embellecen también nuestra ciudad, que no sea puro concreto. Obviamente, dentro de las flores que tenemos aquí en México está esta, que es muy poco conocida y que debería de ser súper conocida, que es la dahlia, y que además de todo es la flor nacional de México. Olvídense de cualquier otra, esta es la buena. Aquí tenemos otra foto de las dahlias. Y bueno, las cactáceas súper comunes en nuestro territorio, ¿no? O sea, vivimos rodeados de ellas, tienen unas flores bellísimas. Yo creo que muchas veces la gente como que pasa un poco desapercibido este tema, pero tienen las flores más bonitas. Entonces, si tienen la oportunidad, o sea, de verdad, son flores impresionantes. Las cactáceas además son súper fotografiables porque son muy simétricas, muy geométricas. Esto es parte, obviamente, de la composición que puedes hacer en fotografía. Eso lo pueden ver también en nuestros cursos de composición en Canon Academy. Además, siempre ofrecen diferentes vistas, ¿no? Como podemos ver aquí, es la misma planta, pero vista de diferentes ángulos. Entonces, siempre hay un ángulo que podemos buscar para hacer la fotografía. Vean cómo también tenemos esta otra parte. O sea, sigue siendo una planta. Estamos solamente viendo un detalle de la planta, un poco girada la imagen, pero a final de cuentas es un tema compositivo y todo se refiere justo a algo que tengo ahí cerca, ¿no? Una pequeña planta, un pequeño cactus en una maceta. Un agave y únicamente con la luz. Esta es otra de las guías que también pueden ver, encontrar en la página de Conavio, aves comunes de la Ciudad de México. Se sorprenderían de las aves que tenemos en la Ciudad de México. De hecho, aquí a su
a su izquierda están viendo varias de las aves migratorias, como pueden ser las garzas. Obviamente no lo van a ver en toda la Ciudad de México. El pelícano, ¿no?, que solo nos visita como buena ave migratoria en la época de, empieza a llegar en noviembre, diciembre, todavía se queda un poquito en enero. Los que viven cerca de Xochimilco, que están en Xochimilco, seguramente sabrán y conocerán muy bien estas aves porque las han de ver bastante seguido. Pero, bueno, también tenemos toda la parte de los colibríes y todas estas pequeñas aves que a veces no les prestamos tanta atención, pero que son muy bonitas, que nos llenan con sus cantos en las mañanas y en las tardes. Estas guías de la Conavio, obviamente aquí estamos presentando dos, son unas guías muy bonitas, búsquenlas, cómprenlas si pueden, son de verdad, valen mucho la pena, tienen información muy relevante. Aquí estamos hablando solamente de las aves que se encuentran en la Ciudad de México, pero estas guías las pueden encontrar para distintas partes de la República Mexicana. Aquí, por ejemplo, también tenemos ya a la aguililla rojinegra, que es el famoso halcón Harris, que pareciera que este tipo de rapaces no las tenemos en la Ciudad de México. Sin embargo, ¿qué creen? También las tenemos. También están aquí ya volando por varias partes de la ciudad, cerca de Canon Academy, donde pueden ir a tomar cursos de fotografía. De hecho, hay un parquecito y ahí nos ha tocado ver esta aguililla. Entonces, también cuando luego les prestamos los lentes, la pueden ver mucho más de cerca. Para que vean que no les mentimos, ahorita les vamos a enseñar un video justo aquí grabado en la ciudad. De hecho, bueno, seguimos aquí a la derecha, en la parte superior, pueden ver al famoso mirlo primavera, alias Primavera, que es el ave que todas las mañanas nos ha estado despertando en estos días. Si se preguntan qué pajarito es el que está cante y cante y cante, nos estamos refiriendo justamente al mirlo primavera. Y bueno, para que vean, esta es una foto desde nuestro departamento, 11º piso, sobre la antena del edificio. Tenemos a un halcón Harris, este es un juvenil, que sí, efectivamente, podemos ver además su video, viéndonos directamente a la cámara y llamando a sus padres. Ah, ¿verdad? ¿A poco no han visto de estos pájaros? Pues también hay por acá en la Ciudad de México. Aunque no lo crean. Entonces, ¿qué es lo importante ahora? Ya les dijimos dónde, ya los dijimos cuándo, ya les dijimos qué. Ahora lo que, obviamente, la carnita a la que queríamos llegar, ¿cómo lo vamos a fotografiar? Bueno, ¿qué le puedo fotografiar? A los árboles, a las plantas, a las flores, a las cactáceas, a los crasuláceas. Acuérdense que toda esta parte también tiene que ver mucho con la idea que tienen ya en la cabeza de qué es lo que quieren hacer, ¿no? Las siluetas, las líneas, las flores, estas formas geométricas. O en este caso, ya cuando estamos hablando de animalitos, ¿cómo los atraigo? Porque sí, lo podemos hacer, los podemos atraer. No esperen que porque ya pongan una carnada ahí para que llegue el animalito o el ave, ya va a llegar, esto es de paciencia, pero sí, podemos atraer a aves. Obviamente, podemos poner algo de cebo para atraer a los pequeños mamíferos, podemos incluso comprar algo en tiendas de mascotas, podemos comprar alimento vivo para reptiles, ¿no? Algunos gusanos, larvas de escarabajos, no, etcétera. Y por supuesto que en el caso de insectos y sobre todo de los polinizadores, lo que debemos de hacer es poner plantas con flores y sobre todo hay varios tipos específicos de plantas que atraen muchísimo a los polinizadores, como pueden ser, por ejemplo, la lavanda. Que además a las abejas las hace felices y ayudamos a la polinización. Por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos una pequeña mariposita parada sobre una espina de un agave. Y esto también, o sea, decíamos de insectos y claro, también están los mosquitos, ¿no? Típicos de la época. Esta es una foto que hicimos en una pequeñísima pecera que desarrollamos, donde pusimos las larvas de mosquito para hacerles la fotografía. Sí, común y corriente mosquito, el que llega a darnos lata y a picarnos en las noches. Ya, si están muy aburridos, ya hay una mosca ahí en su casa dando de vueltas, ¿no? Como acostumbran y tienen la paciencia y el tiempo de estar probando con un telefoto, sacarle la foto a la mosca. Bueno, también pueden sacarle a la mosca. Antes de aplastarla, pueden sacarle la foto a la mosca. Por supuesto, los arácnidos, ¿no? La gran ventaja de los arácnidos es que pueden estarse mucho tiempo quietos sobre su telaraña y puede resultar más fácil poderlos fotografiar. Bueno, ¿y qué decir de la reproducción en la naturaleza? Sexo en la ciudad, también tenemos eso, ¿no? Por supuesto que como decíamos, las mariposas y todos los polinizadores.
las flores, como esta tigridia que se da en el sur de la ciudad, específicamente la pueden encontrar en la Reserva del Pedregal de San Ángel, que es parte de la universidad, de la UNAM. Y solo en determinadas épocas, claro, empieza a florear. Entonces, y bueno, hay que estar muy pendiente. El equipo. El equipo, bueno, pues es lo más importante. Cámara, ¿no? Obviamente. Los objetivos, ahí depende mucho del objetivo que tengas en casa, ¿no? Puedes tener zoom, puedes tener fijos, puedes tener varios. Un tripié, yo sé que... Fundamental el tripié. Que no les gusta, pero... A nadie le gusta, no lo quieren cargar. El tripié es un equipo fundamental. No nos cansamos de insistir en ello. La cámara y obviamente el objetivo tienen que estar montados en un tripié. Para cualquier tipo de fotografía es lo más recomendable si no queremos que se nos mueva. Yo sé que muchos creen que tienen pulso de cirujano. No, no lo dejen a la suerte. El dedito haciendo el movimiento de aplastar el botón es suficiente para ocasionar movimiento en la fotografía. Entonces, un tripié es indispensable. Obviamente, si se puede, uno de los equipos adicionales como para poder manejar la iluminación. Recuerden que el fotógrafo lo que busca es manejar la luz a su favor para poderla plasmar en una imagen. Y obviamente, el tener un flash que nos pueda permitir manejar esta iluminación va a ayudarnos muchísimo. Cables disparadores, lo mismo, como dice Mandy, el simple hecho de disparar el botón de la cámara, del disparador, mueve la cámara. Entonces, si puedo tener un cable disparador que me ayude a no mover la cámara, mejor aún. Como parte de los accesorios que nosotros recomendamos para la parte de naturaleza, tal vez no es tan común, no los han escuchado tanto, pero las pinzas fijadoras. Las pinzas es, no tengo tantos brazos, entonces me voy a ayudar de las pinzas para poner, para fijar la plantita, no la rompan. Perdón, y también otras cuestiones que vamos a ver ahorita un poquito más adelante, pero que no son tan indispensables, los modificadores de luz y, por supuesto, un filtro, que puede ser un filtro UV, un filtro polarizador, etcétera. Todo eso, además, es parte de lo que siempre vemos en los cursos en Canon Academy del ABC de la fotografía. O el ABC de la óptica, en este caso, si se dan cuenta, Canon tiene una gran gama de objetivos que van desde la línea amateur, la línea profesional, que son los que ven que tienen ahí la línea rojita, la parte de video, y todos estos equipos además los pueden probar si están ustedes tomando cursos con nosotros. También obviamente tenemos una gama enorme de cámaras en Canon. Aquí lo importante es, ¿cuál es mi presupuesto? O sea, no hay que asustarse porque siempre es, oye, pero ya estoy gastando mucho, ya estoy comprando más. Sí, desgraciadamente acaba siendo un poco uno de los males del fotógrafo, pero no se agobien tanto. Empezar con una cámara sencilla, pero eso sí, busquen un muy buen lente, un muy buen objetivo, lo mejor que puedan comprar y con eso pueden arrancar, obviamente, con su tripié de por medio. Recuerden que además lo importante es que la cámara, si se deciden por comprar una cámara, sea de objetivos intercambiables. ¿Qué quiere decir? Que puedo cambiar los objetivos para poder cambiar la visión de las cosas que quiero. Eso es lo mejor que pueden hacer. Y la gran ventaja con esto es que además se vuelve un sistema que pueden ir creciendo de acuerdo a su presupuesto con el tiempo. Y a sus intereses. Vamos a hablar rápidamente de los, de manera muy genérica, de los tipos de objetivos que tenemos. Nosotros partimos, los fotógrafos partimos del estándar de 50 milímetros, que equivale a la perspectiva natural del ojo humano. A partir de ahí nos vamos hacia abajo, a los que son los gran angulares, es decir, a lentes de menos de 50 milímetros, que nos permiten tener un campo de visión más amplio, o hacia arriba, a los telefotos, que aunque cierren el campo de visión, nos permiten tener un acercamiento de lo que estamos observando. Nosotros, por supuesto, tenemos objetivos que son nuestros favoritos. Tenemos unos zoom como el 16-35 milímetros, el 24-70 milímetros y el 70-200 milímetros. Todos nos encantan con el f 2.8, porque son luminosos. Son los lentes más luminosos y son los que más nos funcionan. Y de esta manera nosotros logramos cubrir nuestro campo de visión que puede hacerlo más amplio. Vamos a hablar rápidamente de algunos lentes que nos pueden servir muchísimo para la cuestión de foto en casa, de insectos, de pequeños sujetos, como pueden ser pequeñas plantas y demás. Obviamente, este es un gran lente de Canon, el macro, que además me permite acercarme, si quisiera hacerlo sin tripié, por ejemplo, a la abejita, ¿no? Pero también puedo con tripié, fotografiando en casa, mis cactáceas cuando estén floreando.
De igual manera, tenemos ya lentes muy especializados, como pueden ser este Telefoto 180, que también es un macro y cuya función es, cuando tengo un sujeto muy peligroso, como podría ser esta nauyaca verde, Mandy, ¿qué tengo que hacer? Sí, lo menos que queremos es acercarnos a ella, ¿no? Entonces, este objetivo que nos permite estar a una distancia sana, ¿no? Ahora sí que su sana distancia y poder tener un retrato de la misma. Entonces, es un telefoto macro que me permite tener este distanciamiento con el sujeto y no molestarlo. Pero además Canon también nos ofrece lentes tan especializados como este otro, macro, que este es un macro real que incluso ni siquiera tiene enfoque. Me permite acercarme muchísimo, lograr aumentos, como pueden ver en la pantalla, hasta de 5X, prácticamente acaba siendo ya un microscopio, con la gran desventaja de que como no tiene foco, lo que tengo que hacer es poner el lente sobre un tripié y es acercando o alejando el lente como puedo lograr el enfoque. Aquí tenemos, por ejemplo, la orquídea más pequeña que existe. ¿Alguna idea de qué tamaño es? Esta fue hecha con este lente. Chan, chan, chan. Alcanzan a ver la moneda de 10 pesos si tienen una a la mano, si no, después búsquenlo y vean el tamaño de la serpiente, de la cabeza de la serpiente en la moneda de 10 pesos. Bueno, ese es el tamaño de la orquídea. Entonces, si se dan cuenta, podemos tener un súper macro. Y obviamente, cuando nos vamos también a la parte de los telefotos, este es un lente con el que nos encanta trabajar. Es un extraordinario, extraordinario lente de Canon. Estamos hablando, sí, ya de equipos profesionales que acaban resultando más caros. Pero insisto, esto es un tema que debemos de pensarlo más a futuro. Este es una carrera a largo plazo. Si quiero hacer fotografía rápido, definitivamente no van por acá las cosas. Esto es un tema de pasión y sí, hay que dedicarle mucho, mucho tiempo para poder sacar este tipo de amiguitos, ¿no? Como este colibrí que justamente se hizo con el telefoto. Ya hablábamos de los tripiés, N cantidad, N tipos, N marcas. ¿Qué es muy importante con el tripié? Que el tripié soporte su cámara y mantenga todo perfectamente estable. Yo sé que la parte de los tripiés siempre está muy olvidada. Fíjense cuánto pesa su cámara con su objetivo, con su lente, y vean que el tripié de verdad aguante, porque no saben los accidentes y la pérdida de equipo que pueden tener. Pero hay, o sea, para todos los gustos, necesidades. Bolsillos. Obviamente también compren algo que sea atractivo para ustedes, que no sea tan pesado, obviamente. En el caso de los disparadores, Canon tiene algunos disparadores muy funcionales. En este caso, la parte de los disparadores, sí, algunos lo hacen ya con la parte de la, bueno, de la cámara, ¿no? De ponerle que la tome en 10 segundos, en 5 segundos, está bien. El disparador además me permite alejarme completamente de la cámara y de verdad que mi sistema no se mueva. En el caso de la foto macro de naturaleza o si lo quieren hacer en casa, es básico. Flash, ¿no? Ya hablamos también del tema del flash. Canon también desarrolla flashes específicos para la cuestión macro. Tenemos este que es el Ring, que puede utilizarse más bien, yo diría, Mandy, para cuestiones como de odontología y cosas así. También. Y más bien a nosotros, lo que nos gusta mucho es esto. Es un flash especializado para macro. Es como un mini estudio. Exacto. Donde yo puedo controlar perfectamente bien qué flash uso, derecho, izquierdo, la potencia de cada uno, y de hecho, si se fijan, también lo pueden mover y, de nuevo, o sea, esto es como si ya ustedes estuvieran viendo los otros cursos de Academy Online también que tienen que ver con iluminación o estudio. Esto es un mini estudio. Entonces, puedo mover el flash arriba, abajo, darle un poco de movimiento y esto me permite estar todo el tiempo con la iluminación, generándola de la manera que yo quiero. ¿Pero qué creen? O sea, si ustedes piensan, estos cuates nos quieren vender todo el equipo, no. O sea, con los flashes más sencillos de Canon, también puedo hacer este tipo de fotografía sin ningún problema. Cualquiera de los flashes de los speedlights de Canon me puede funcionar siempre y cuando también utilice uno de estos cablecitos, que es un cable sincronizador, que más adelante Mandy nos va a enseñar justamente en una fotografía cómo utilizarlo. ¿Qué pasa? Y es de nuevo esta parte. O sea, ya sabemos que tenemos a nuestro sujeto. En este caso, si ven, el fondo no es lo mejor del mundo, ¿no? Si la vieran es así como, pero la flor es muy bonita. Entonces, ¿qué podemos lograr? Bueno, con uno de estos acercamientos que podemos tener de los lentes macro, nos vamos a acercar a la flor y les vamos a enseñar la foto que hicimos. Y además, una cuestión,
decidimos utilizar también un flash y vean la diferencia. Del lado izquierdo tenemos la fotografía con luz natural y del lado derecho lo que hicimos fue poner un pequeño destello del flash y un flash, como lo mencionamos, un speedlight normal, nada sofisticado, conectado directamente a la cámara, pero de lado, frente a la flor, para que pudiéramos hacer esta toma y levantar muchísimo más todo el detalle. El centro de la flor con los pistilos. Otro tema de los que hablamos, ¿no? Otro de los equipos, las pinzas. Si bien hay pinzas especializadas también en fotografía para este tipo de cuestiones, en cualquier tlapalería pueden encontrar estas otras. Incluso podrían utilizar los mismos, las pinzas que se usan para la ropa. Nada más, pues obviamente, si quieren inmovilizar a algún insecto, tengan cuidado de no aplastarlo. Exactamente. A ver, Mandy, aquí cuéntanos qué estás haciendo. Justamente, ¿se acuerdan de la foto de la mini orquídea, ¿no? De la orquídea más pequeña? Bueno, aquí la estamos fotografiando. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Tenemos un tripié, si se dan cuenta, es un tripié grande, es muy estable. Estamos poniendo las pinzas para sujetar, no la orquídea, no estoy sujetando las hojas ni la orquídea en sí, estoy sujetando el tronco del que está la orquídea colgada. Ahí, si lo ven, también está el flash, ¿no? Ya lo tenemos ahí como un mini estudio. El macro lo tenemos a 5X, es decir, a lo máximo. Y estamos viendo también en la aplicación de Canon, en el EOS Utility, que también la van a ver en un ratito más, cómo fotografiar a partir de la computadora, controlando todo y no se mueve absolutamente nada. Hay un tema también muy importante que siempre se nos olvida. Es algo con lo que vivimos todo el tiempo, pero para los fotógrafos esto es fundamental. La luz tiene características. Tenemos dirección, tenemos intensidad, tenemos color, tenemos contraste. Es muy importante saber todas estas cuestiones y es parte de lo que se aprende en los cursos de Canon Academy, del ABC de la fotografía, ¿no? Por ejemplo, dirección, ¿de dónde viene la luz? Viene del flash, viene del sol, intensidad. Del foco de mi casa. Exacto, intensidad. No es lo mismo la luz durante el amanecer que la luz a mediodía. El color también, ¿no? O sea, no es lo mismo la luz a mediodía de nuevo que la luz de nuevo del amanecer, que es medio amarillenta. Y el contraste, no es lo mismo fotografiar en un día nublado que en un día soleado. Como decíamos, no es lo mismo esta luz de una vela que la luz del sol en un día despejado, que causa muchísimo contraste. Ya sé que los que se sacan selfies o retratos, pues siempre que les va a hacer estas ojeras, ¿no? Entonces, bueno. Hay un tema también que vemos en estos cursos que es muy importante considerar. Ahorita lo vamos a tocar muy rápido porque es algo que toma tiempo, es algo que se necesita aprender, es algo con lo que siempre nos vamos con calma en los cursos en Canon Academy. En todos los cursos, a veces de la foto óptica, siempre lo repasamos. Siempre se hacen bolas con esto. Hay que estarle dando Son y practicando. Son muy, muy importantes estos aspectos fundamentales en la cámara. La exposición, que la exposición es el tiempo que el obturador permite que entre la luz en la cámara. La apertura, que es el diafragma, que el diafragma me permite determinar cuánta luz va a entrar a la cámara. Esto lo determinamos además en el caso de la exposición por milésimas de segundo o fracciones de segundo y en el caso de la apertura por el famosísimo número F. Y también tenemos el ISO, que el ISO se refiere a la sensibilidad del sensor. ¿Qué tan sensible es el sensor para la luz que está entrando a la cámara? Ahora, recuerden una cosa importante, porque siempre se hacen bolas con el ISO y a veces dejan que la cámara controle el ISO. El ISO no lo debe controlar la cámara. ¿Por qué? Porque la cámara generalmente lo que hace es que nos pone ISOs altos, es decir, que hace súper sensible a la luz, a la cámara, ¿no? A la exposición. ¿Y qué es lo que pasa cuando la cámara sube el ISO? Ocasiona ruido. Si ustedes han visto que en sus fotos salen estos puntitos de colores rojos, azules, verdes, o que de repente pareciera que no se ve nítida, bueno, eso es por el ISO. Entonces, del ISO depende también que tengamos nitidez. No lo dejen que la cámara lo controle. Ustedes siempre fíjenlo y déjenlo bajo. También en la cámara podemos encontrar los modos para fotografiar. Si se fijan, están incluso ahí remarcaditos en la foto. Y tenemos, a nuestro parecer, hay tres modos que son los modos más profesionales y los principales con los que siempre debemos trabajar. La M, que se refiere al modo manual, donde yo determino tanto, ya dijimos que el ISO no lo movemos, entonces dejamos el ISO completamente fijo. En el modo manual yo determino la velocidad y determino también la apertura del diafragma. Tengo también el modo AB, que es en el que
tengo el control total de la apertura del diafragma en la cámara, y la cámara va a determinar la velocidad con la que se va a hacer la fotografía, y también tengo el modo TV, que se refiere al tiempo, a la velocidad. Este modo lo que busca es controlar a partir de la velocidad de disparo, de obturación, que yo determino la apertura ideal para esa exposición. Entonces, recuerden, tenemos tres modos profesionales: el manual, el AB y el TV. Y bueno, ahora regresamos con ustedes, dejamos ahorita la presentación, nos vamos con Mandy a un set, cambiamos de presentación a cámara y vámonos con Mandy, que ya está ya en el set, justamente con las cactáceas. Venga, Mandy. Perfecto, bueno, pues espero que me estén viendo bien. Una parte muy importante cuando estamos fotografiando, si se dan cuenta, esto nada más es un pequeño jardín, macetas, nada más allá, esto lo pueden tener en casa. Pueden ver aquí mis rodilleras, esto es de los tips, siempre que van a fotografiar y van a estar hincados en cuclillas, es algo muy cansado. Entonces, yo les recomiendo, para que no se acaben sus rodillas, tener las rodilleras. ¿Qué es lo que tengo aquí? Tengo esta cámara, ¿no? Es de las que nos gusta usar, la Mark IV. Este es un lente macro, es el 180 macro, es un tele también. Ahorita les voy a enseñar lo que estoy viendo yo y vamos a ver la diferencia que hace. Estoy en el modo AB, de hecho les voy a compartir entonces mi pantalla. Listo, están viendo aquí lo que yo estoy viendo. Si se dan cuenta, esta es una cactácea. Como les decía, lo que nos gusta de las cactáceas es que tienen estas formas muy geométricas, que son muy simétricas. Hay que hallarles la forma que queremos ver. Ahora, una parte importante, y si lo ven ustedes aquí a su derecha, ahorita yo estoy en F8. Puedo poner además también profundidad de campo. Si se dan cuenta, aquí lo estoy poniendo on u off. ¿Y qué es lo que me muestra? ¿Cómo yo vería realmente mi toma fotográfica? ¿Qué es lo que estoy viendo? Estoy viendo enfocado, si se dan cuenta, al centro. Aquí voy a agarrarme de una varita para que lo vean. Esta es la parte central. Esta parte ya no sale tan nítida, pero aún así con un F8 sigo teniendo bastante profundidad de campo. Esto lo controlan con su número F. ¿Eh? Perdón, creo que no compartí la pantalla, mi error. Ahora sí. Ahora sí, espero que estén viendo mi pantalla. Como les decía, esto es lo que estamos viendo, esto es lo que yo estoy viendo ahorita en mi cámara. Estoy viendo el centro de la cactácea, que esto es lo que tengo en foco. Esto ya no lo tengo tan en foco justamente porque ya mi número F no me alcanza a dar tanta profundidad de campo. Yo aquí puedo desplazar mi número F. Podría irme a una apertura mayor, que es decir, que voy a tener poca profundidad de campo. Aquí, si se dan cuenta, lo estoy perdiendo. O irme a una profundidad de campo mayor, como podría ser un F16. En donde ya estoy viendo prácticamente todas las espinas en foco. Esto es con lo que pueden jugar ustedes en casa. ¿Qué tanto quiero que se vea de mi sujeto? ¿Sí? ¿Qué tanto quiero perder el fondo, que se vea el fondo, que salga todo completo y nítido o que no salga todo completo y nítido? Voy a regresar a mi F8 y voy a sacar una fotografía. Aquí ya tengo yo mi disparador. Voy a hacerlo aquí desde voy a dejarles de compartir un momento.
en lo que está jalando la aplicación, se tarda un poquito. Déjenme ver si ya podemos ver la foto que saqué. Ok, les voy a volver a compartir mi pantalla. Y ahí estamos viendo la fotografía que acabo de sacar. ¿Qué pasa si necesito otro tipo de iluminación? Bueno, también aquí tengo mi cable sincronizador con el flash. Lo voy a prender. Déjenme ver que esté jalando aquí. No quiero ahorita jalar con la aplicación. Voy a conectarlo de nuevo la cámara a Leos Utility. Ahí estamos, en un momento les enseño lo que vamos a ver. Ok, ahí estamos. Les voy a compartir de nuevo mi pantalla. Lo único que voy a hacer en este momento es volver a disparar, pero voy a meter un ligero flash. Si pueden ver aquí la pantalla, estamos viendo la iluminación con flash y esta es sin flash. Es un pequeño destello que nos puede dar luz. Y recuerden que también hay una parte muy importante y es que de igual manera como la luz es importante, la sombra también nos va a dar volumen en la fotografía. Entonces, si yo quiero que mi foto no se vea plana, que tenga un poco de volumen, lo que necesito hacer es darle un pequeño destello, como en este caso yo hice, ¿no? Con mi flash que tengo aquí conectado a la cámara, para que vean cómo cambia mi fotografía. Muy ligero. Y esto lo pueden hacer con la luz natural, es decir, podrían estar trabajando con luz de día, con luz de sol, como estoy yo en este momento, que está un poquito nublado, y darle simplemente con el flash un poquito de luz para que el volumen que tiene la cactácea resalte y también les ayude a la parte de composición. Vamos a regresar con Alex, porque también él nos va a enseñar cómo fotografiar una de las aves más bonitas que hay, que es el colibrí. Gracias, Mandy. Aquí de vuelta. Aquí tuvimos que hacer un poco de juego con la tecnología porque no sabíamos cómo iba a estar el clima. Ahorita está un poco traicionero y ha estado lloviendo ya en estos días. Aparentemente hoy nos van a respetar las nubes, pero para no arriesgarle, vamos a hacer un poco de juego, insisto, con tecnología. Les vuelvo a compartir mi pantalla para que veamos justamente la presentación, exactamente, referente al colibrí. Lo que hicimos aquí, como ya les habíamos comentado, es poner un bebedero. Es muy fácil atraer a los colibríes. Los colibríes gustan mucho del agua dulce, es lo que están buscando todo el tiempo. Entonces, yo puedo poner un comedero con más o menos, estamos hablando de 500 mililitros de agua por con 6 o 7 cucharadas de azúcar, azúcar normal, no les vayan a poner stevia o ninguna de esas jaladas, con el azúcar normal para que tengan un buen néctar. Y lo que estoy haciendo aquí es además poner un flash, que este flashecito no le hace nada al colibrí, ni lo asusta ni nada, el colibrí sigue llegando sin ningún problema, pero sirve para de nuevo resaltar un poquito las alas
y toda la iridiscencia que tiene el plumaje del colibrí, que es lo que lo hace tan particular, porque han de saber que el colibrí no tiene como tal un color, justamente las plumas iridiscentes, la gracia que tienen es que pueden reflejar cualquiera de los colores del arco iris. Entonces podemos ver, dependiendo de cómo pongamos la iluminación, un colibrí verde o el mismo colibrí rojo, amarillo, azul, vamos a ver todos los colores del arco iris en el plumaje iridiscente de los colibríes, perdón, y justamente estoy utilizando este flash para poder hacer ese, resaltar mucho más las plumas del ave. Por otro lado, claro, aquí ya estamos hablando de un equipo más sofisticado, ¿no? Pero es con esto con lo que lo estoy fotografiando, con un buen lente, en este caso el 400, la Mark 4, el flash de nuevo, como estamos diciendo, un disparador que es fundamental y además también una base que me permita mover fácilmente todo este equipo. Y por supuesto, que no se les olvide, para que no estén ahuyentando para nada al ave, por supuesto que nos podemos disfrazar todavía más. Este tipo de equipos de camuflaje, aunque ya están más especializados y no son nada caros y se pueden conseguir, lo pueden resolver de igual manera con una tela que pudieran comprar en el centro. O sea, ahí venden también telas camufladas y eso también se puede utilizar para este tipo de fotografía. Claro, aquí como nos gusta hacer toda la faramalla y mostrar el equipo, y obvio lo sacamos para desempolvarlo, porque como hemos estado encerrados en casa, pues hay que presumirlo un poquito. Pero bueno, ya está aquí mi comedero listo, ya está mi toma, esta es la toma que tengo desde la cámara, y ahora recuerden, esto es un tema de paciencia. No esperan a que el pajarito llegue inmediatamente. A veces toman días en acostumbrarse al comedero, ya sea los colibríes o ya sea otro tipo de aves a las que les pongamos semillas. No llegan inmediatamente y además hay que acercarse con cautela. Obviamente estos animales, por su mismo tamaño, le tienen miedo al hombre. Y bueno, vamos, creo que además es un temor que nos hemos ganado a pulso, ¿no? Que nos tengan. Mientras estaba esperando, pues sí, como no llegaba el colibrí, y ya empezaba a estar rodeado de lagartijas, bueno, dije, ¿por qué no? ¿No? Esta pequeña amiga que está, bueno, es amigo, es un macho, que está cambiando de piel. No me pregunten cómo sé que es un macho. Y aquí hay un punto importante que quiero mencionar. Vean por qué es tan fundamental, porque es fundamental e importante utilizar un flash. Vean el ojo de la lagartija. Se ve negro. Muchos animales, muchos reptiles y muchas aves tienen ojos negros. Entonces, para que yo pueda resaltar la mirada del animal, necesito poner un pequeño brillo. Y esto lo logro, pues sí, o hago que la lagartija voltee hacia el sol para que le pegue el solecito y se le ilumine el ojito, o uso un flash. Y cuando uso un flash, miren lo que pasa con el ojo. Es prácticamente la misma toma, la misma lagartija, si se pueden ver, sigue ahí con su piel que se le está cayendo, pero ya tiene el ojito iluminado y esto le da muchísima vida, en lugar de tener el ojo negro que parece como de película de terror. Y pues sí, ¿qué les digo? Lagartijas y lagartijas, porque el colibrí nomás no llegaba. Pues sí, ahí estábamos todos un poco aburridos, poca acción, no había colibrí, paciencia, mucha paciencia. Y bueno, eventualmente, claro que se mueven y hacen algunas cosas, ¿no? Sí, después se movió al árbol. Y seguíamos con la lagartija porque no llegaba el colibrí. Y se le sigue cayendo la piel. Vean qué maravilloso camuflaje tiene. Si no fuera por la piel, sería un poco complicado verla. Y de repente, chin, no es el colibrí, pero muy cerca. Llegó este pequeño mosquero a unas flores que estaban por ahí. Y obviamente hay que aprovechar también la toma, ya estoy camuflado y todo esto me permite, obviamente, al estar así escondido, calladito, tranquilito, no puedo estar con mi celular escuchando música, ni estarme moviendo, ni nada de eso. Y eso es justamente lo que hace que todos estos animales se empiecen a acercar y no tengan, no se percaten de mi presencia. Y bueno,
finalmente, después de tanta espera, llegó nuestro amiguito. Ya lo tenemos en el video. Y obvio, después de esta espera, después de la paciencia, y ya que tengo todo mi sistema instalado y probado, es cuando finalmente puedo empezar a jugar con el equipo y hacer tomas. Y vean cómo el destello del flash me ayuda a tener este pequeño brillo en los ojos que hace que se levante completamente la mirada del animal porque tiene los ojos negros, pero además también vean el brillo que le da a la iridiscencia. Fíjense cómo en el bebedero se ve ahí el reflejo del flash, pero también lo tiene en las plumas el ave, y justamente esto es lo que quiero, resaltar la iridiscencia del mismo. Es muy importante también mencionar aquí que el modo que estoy utilizando para esto es el modo de velocidad. Es el modo, como ya lo dijimos, que me permite tener un control absoluto de la velocidad. Por supuesto que para fotografiar un colibrí yo necesito velocidades muy altas. Aquí, en estos días ha habido días nublados con poca iluminación, poco sol. Entonces, el flash además también me ayuda para poder congelar un poco la imagen. Todavía necesito más velocidad, como ven en estas tomas, para poder congelar completamente las alas. Pero vamos, esto me sirve como muestra y a partir de aquí puedo seguir haciendo ejercicios hasta lograr la imagen que estoy buscando. Regresamos cámaras. Bueno, ahora vamos con cámaras a Mandy de nuevo. Mandy, ahí te va la cámara que nos van a hacer un ejemplo justamente. Aquí, este es uno de los lugares más conocidos que tenemos en nuestra casa. Déjenme me pongo acá porque me está tapando el flash. Sí, aunque no lo crean, es el baño de la casa. Por algún motivo a la gente le encanta tener a las orquídeas en el baño, la humedad, la luz, la privacidad, no lo sé. De hecho, tenemos una muy buena amiga justamente que se dedica a la parte de investigación de orquídeas que nos dice, no saben cuántos baños he conocido porque toda la gente tiene sus orquídeas en el baño. Entonces, bueno, quiero enseñarles lo que tenemos ya aquí montado para ustedes. Ahorita va, de hecho, a venir también Alex a este set. Pero, de nuevo, nuestra cámara. Este es un lente macro que tenemos, un macro 100. Deme aquí. Es que se me estaba olvidando. Recuerden, no se olviden que tienen un 26% de descuento usando este código Canon en casa, que es Canon Academy Online. ¿Vale? Seguimos. Bueno, entonces, ¿por qué no nos sigues diciendo, Alex, qué es todo lo que ya montamos aquí en el baño? Lo que pueden ver aquí es, de nuevo, la cámara maravillosa Mark IV de Canon, un poquito inclinada justamente para lograr un buen encuadre a esta orquídea, que de hecho es la que estamos fotografiando aquí, que está un poquito tapada o un muchito tapada por esto, pero justamente lo que queremos con esto es tener un rebote de la luz que nos está llegando de este flash. Y de nuevo, o sea, aquí está el excusado, porque miren que no estamos mintiendo, ¿no? A donde el rey va solo. O sea, estamos metidos en el baño donde están las orquídeas, donde, que además aquí son muy felices por la iluminación, el calorcito, la humedad. No sé si sean muy perceptivas de los olores, yo creo que no. Pero a final de cuentas, insisto, este es el típico espacio de casa donde podemos incluso trabajar, no importa qué tan cerrado sea. De nuevo tenemos aquí un flash con un pequeño modificador de luz. Por otro lado, este otro flash que en realidad nada más nos está sirviendo para controlar esta unidad. Igual podríamos haberlo hecho solamente con un flash, con este flash y un cable disparador, pero ya lo estamos usando en otro set. Y tenemos algunas algunos clamps, algunas, como les decíamos, pinzas para este modificador de luz, este pequeño rebote, y otra simplemente para bajar un poco la rama de otras orquídeas que tenemos aquí que se nos estaban metiendo en el cuadro. ¿Vamos? Bueno, ahora sí, les vamos a compartir la pantalla, ahora sí. Déjenme lo pongo para que ustedes vean la toma que tenemos de las orquídeas. Listo, ahí las tenemos en cuadro.
Espero que las estén viendo ahora sí. Esta es la iluminación que tenemos en el baño. Sí estamos seguros, sí están viendo nuestra pantalla. Perfecto, sí estamos. Es que de repente la tecnología nos falla. Si se fijan, esta es la iluminación natural que tenemos. Vamos a hacer ahorita una fotografía. Tenemos también nuestro disparador. Y vamos a hacer la foto con todos los flashes apagados. Está cargando. Permítanme tantito. Les vamos a volver a compartir, pero la pantalla completa, que nada más estamos compartiendo una aplicación. Permítanos un momentito. Ahí estamos, ahora sí. Vean la fotografía. Esta es la fotografía de la orquídea con luz natural. No se ve nada mal. Claro, tengo el problema que al fondo tengo los mosaicos. El mosaico del baño. El mosaico ochentero del baño. Vamos, creo que podemos hacer mucho más que esto. Podemos hacer algo mejor. ¿Qué dicen? Vamos a hacerlo. ¿Y cómo lo vamos a hacer, Mandy? Bueno, pues vamos simplemente a agregar un poco de nuevo de la luz del flash. Y lo que vamos a hacer es que, como la luz del flash únicamente la vamos a dirigir hacia nuestra orquídea, vamos a perder el fondo. Ya prendimos nuestros flashes. Ya estamos listos. Cambiamos de modo, estábamos en modo AVE. Aquí estamos en modo manual. Ya estamos controlando todo. El modo manual lo estamos usando aquí porque teníamos ya el tiempo para ver cómo estaba la iluminación, a qué distancia estábamos de nuestra flor. Ya teníamos todos los detalles. Y ahora tenemos esta fotografía. Es más espectacular, es más contundente. Obviamente, como estamos nosotros controlando la iluminación, vean cómo ya perdimos completamente el fondo y ahora tenemos la flor que queríamos destacada, iluminada, con un pequeño rebote a la flor de la derecha. Esto, obviamente, siempre se puede ir mejorando, siempre puedo hacer cada vez mejores fotografías. Lo importante aquí, y vamos a dejar de compartir la pantalla, lo importante aquí es, dejamos de compartir pantalla, perdón, listo. Lo importante aquí, como ven, es siempre estar jugando con estos equipos, estar moviendo, estar haciendo diferentes experimentos, pruebas. ¿Qué pasa si quito esto? Bueno, las pueden ver ya las flores bien. ¿Qué pasa si la muevo? Claro, la puedo mover del lugar, me puedo ir a otras partes de la casa. No necesariamente tengo que estar aquí. No necesariamente tengo que tener todos estos equipos. Podría simplemente acercarme a una ventana mientras no le esté pegando la luz del sol directa. Y desde ahí también podría hacer la fotografía con una muy buena iluminación de estas plantas. Lo que queremos con esto es que vean todas estas opciones, todas las posibilidades que existen trabajando en casa con algunos de estos equipos. Evidentemente, si quieren saber más de todo esto, no dejen de ir a Canon Academy. Ahí vamos a poderles enseñar muchas otras cosas al respecto. Y pasamos de nuevo cámaras con Mandy. Hola de nuevo, ya saben, aquí estamos cambiando de sets para que ustedes vieran justamente todas las posibilidades que tenemos en la casa, o sea, la parte del jardín con el colibrí, si tenemos macetas, pueden ser las cactáceas o puede ser alguna otra planta que nos guste, la bugambilia, las flores, o sea, aquí atrás de mí tengo unas citronelas que son además contra los mosquitos, entonces, bueno, cualquier cosa que a ustedes les guste, simplemente saber qué quiero hacer, tenerlo claro en mi cabeza, imaginármelo, imaginar la fotografía en la cabeza y saber utilizar la cámara, sobre todo el triángulo de la exposición. Como ya les enseñamos aquí, las fotos que hicimos en estos diferentes sets fueron con diferentes modos de la cámara. Los hicimos tanto en el modo manual como esta última que es la orquídea, en el modo con prioridad a la velocidad, como es en el caso del colibrí, ¿no? Porque nos interesa congelar el movimiento, o en el modo de profundidad de campo, como les enseñaba con la cactácea. O sea, si no quiero que se vea que estoy en la maceta o en el patio o lo que sea, puedo utilizar estos modos.
Y una cosa con la que siempre nos gusta cerrar nuestros cursos, y les vamos a compartir también esta última pantalla, está en inglés, pero ahorita se las va Alex a traducir, es la fotografía. Esta es una frase de un gran, gran fotógrafo paisajista estadounidense, Ansel Adams, y lo que él dice es, y esto es muy importante, recuerden, la cámara, sí es muy importante la cámara, sí es muy importante el equipo que utilicemos, pero definitivamente en fotografía el hábito no hace al monje. Y esta frase que dice Ansel Adams nos encanta justamente por eso. Dice, tú no haces la fotografía solamente con tu cámara. Al momento, en el acto de la fotografía, lo que estás trayendo son todas las imágenes que has visto, todos los libros que has leído, toda la música que has escuchado y a toda la gente que has amado. Eso es una fotografía. No es nada más disparar. Una fotografía se hace en la cabeza, se piensa, pero también se tiene que hacer con el corazón, incluyendo todas estas cosas que hemos vivido. Eso es lo que hace de una fotografía... Pues que sea única. Que sea, ¿no?, única, que sea, o sea, de hecho, extraordinaria. Ya en manera de broma, cuando nos reunimos varios fotógrafos y vamos a algún lugar a fotografiar, siempre hacemos esta burla de no, ya lo fotografías porque ya, yo ya lo fotografié, ¿no? Pues no, claro que no. O sea, podríamos ir 50 personas, ¿no? Podemos ir a campo todos a fotografiar y cada quien va a fotografiar cosas distintas. ¿Por qué? Porque cada quien tiene un bagaje diferente, a cada quien tiene intereses diferentes, tiene un ojo diferente, va a ver de manera muy particular las cosas y eso es lo que hace que tu fotografía sea única. Y bueno, con esto nosotros terminamos nuestra presentación. Vamos a ir a las de nuevo a la preguntas. Parte de preguntas y respuestas. Regresa cámara con nosotros. Nos van a ir pasando sus preguntas para nada más, que les respondamos. Importante aquí también unas cosas que debemos comentar, que es muy importante que si tienen dudas referente al equipo, acérquense a Canon. Canon les puede dar muchísima información al respecto, los pueden orientar de cuáles son los mejores equipos que pueden adquirir para las necesidades que tienen. Por supuesto, lo hemos venido diciendo, nosotros damos clases en Canon Academy, acérquense también a Canon Academy, ahí hay muchos cursos, hay muchos profesores de primerísimo nivel en otras especialidades que les pueden ayudar con todas las dudas que tengan, son muy buenos los cursos. La primera pregunta que nos están mandando de Jonathan es, ¿a qué potencia tienen que poner los flashes para no lastimar a los animales? A ver, cuéntanos, Alex. Bueno, hay un tema ahí al respecto que creen que realmente lastiman. Mira, yo no conozco ninguna modelo ciega por el flash. En realidad, la intensidad de la luz sí es muy potente, pero no es lo suficientemente potente para afectar en algo a la mayoría de los animales. Sí hay animales que son muy sensibles, sobre todo los animales nocturnos. Te diría, por ejemplo, que específicamente la rana verde de ojos rojos que hay en Costa Rica, no la fotografías con flash, porque definitivamente la puedes dejar ciega. Pero la gran mayoría de los animales diurnos no van a tener ningún problema con el flash, incluso no les importa y no se percatan de él. Exactamente. Otra pregunta de Alejandra Villa es, ¿qué lentes usan de preferencia para tomar a los animalitos pequeños? Bueno, como ya les enseñamos, es que los macros que les enseñamos también dependen del tamaño del animalito que vas a fotografiar. O sea, no es lo mismo uno chiquitito a uno que es un poco más grande. Entonces, por eso, animales más grandes, exactamente. ¿Qué depende? Pues como mencionamos, uno de los que más utilizamos es el macro 100 milímetros. El otro, que también es el preferido de Alex, es el 180 milímetros. Pero ojo, existen muchos lentes zoom, porque también yo sé que esto es una cuestión de presupuesto. Existen muchos lentes zoom que tienen macro incluido. Si bien no es un macro tan maravilloso como el que puede tener un lente macro especialmente diseñado, también ayudan muchísimo para eso. Por ejemplo, el lente 24-70 que mencionamos, zoom, también tiene macro y nos permite hacer muchos trabajos.
Pues sí, digo, la parte del macro depende de nuevo del sujeto y de lo que quieras hacer. O sea, porque aún incluso teniendo el mismo, o sea, el tamaño del animalito siendo el mismo, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Sacar el animal completo o sacar solamente un detalle, ¿no? Podría ser, solo quiero la carita, ¿no? Si fuera un escarabajo, por ejemplo, solo me interesa el detalle de las alas, las patitas. O sea, siempre es esta parte de... ¿qué es lo que estoy imaginando, ¿no? ¿Qué me imagino en mi cabeza? Y esta parte que decía Alex lo pueden ver en su objetivo, en la parte, digamos, de la rosca. Si dice macro ahí, quiere decir que ustedes se pueden acercar todavía más. O sea, ¿cuál es la parte importante del macro? Que yo me puedo acercar mucho a mi sujeto. Entonces, la parte importante de estos lentes que dicen macro es que generalmente te puedes acercar un poco más, ¿no? Puedes estar a unos 30 centímetros, 50 centímetros de lo que vas a fotografiar y eso te va a permitir ampliar un poco más esta visión del sujeto. Adriana nos pregunta, buena pregunta, ¿cuál es la importancia del horquillado, la doble exposición y el HDR en las fotografías de naturaleza? ¿Es recomendable utilizarlos? Adriana, yo te diría que no solamente es recomendable, es fundamental utilizarlos si sabes hacerlos bien. Yo creo que son herramientas nuevas, es lo que se conoce también como fotografía computacional, es decir, ya es una fotografía que se saca en la cámara y después en algún proceso computacional se genera una nueva foto compuesta, como puede ser el HDR, que son varias fotografías de diferentes exposiciones. Aquí el chiste es no abusar, ¿no? A nosotros nos gusta también mucho utilizar sobre todo el HDR, pero un tema que vemos siempre es el abuso en el HDR. Hay muchísimas tomas que puede resolver simplemente con el RAW, sin necesidad, con el archivo RAW, sin necesidad de hacer un HDR. Si sabes hacerlo, definitivamente, y es el momento para usarlo, aprovéchalo. Hay otra pregunta también de Adriana que nos dice, ¿cómo evitan las sombras que se forman con las incidencias de la luz solar? ¿Y qué parámetros es mejor utilizar cuando se toman fotografías frente al sol y que no se pierda el objetivo? Bueno, de entrada, de nuevo, esta es una de las cosas que vemos en el ABC de la foto, o sea, ciclo de la luz solar. Alejandro y yo no salimos y no sabemos cómo va a estar el clima y dependiendo de lo que vamos a fotografiar es a qué hora del día lo vas a fotografiar. O sea, de nuevo, la parte que tiene que ver con naturaleza, nosotros no estamos controlando prácticamente la iluminación, dependemos justamente de la parte naturaleza. Entonces, más bien, nosotros tenemos que ajustarnos a cuáles son las mejores horas del día para fotografiar. Si de plano tenemos que hacer la fotografía y la luz está muy fuerte, bueno, siempre viajamos también con bastante equipo, ¿no? Para poner uno de estos difusores de luz, ¿no? Que pueden ser más grandes o que puede ser pequeño, ¿no? Nada más para el sujeto que estamos fotografiando. Pero es indispensable que conozcan cómo va a estar la luz cuando ustedes estén fotografiando. O sea, piénsenlo que es al revés. O sea, la luz no se va a ajustar a ustedes. Ustedes se tienen que ajustar a la luz de ese momento, del entorno. Que, de nuevo, ¿qué luz quiero? Quiero una luz de amanecer, una luz de atardecer, que es más naranja, una luz ya de crepúsculo, ¿no? O de ocaso, que ya es una luz más azulosa, más violácea. Un tema importante aquí que lo acaba de decir Mandy, no estamos en un estudio y no es, por supuesto, para minimizar el trabajo de los colegas que hacen foto en estudio, que nosotros somos completamente inútiles en ese sentido. Más bien, en el tema de fotografía de naturaleza o el tema de fotografía al aire libre, lo que es más importante es cómo voy a controlar la luz. O sea, como dice Mandy, tengo la posibilidad de utilizar un difusor, de utilizar un flash, utilizar todos estos elementos para poder controlar la luz como yo quiera. Es lo que tengo que determinar, de nuevo, ¿no? Si quiero curso de iluminación, Canon Academy, si quiero aprender algo más justo de cómo iluminar en exteriores, pues también cursos de fotografía de naturaleza, en fin, ¿no? Tenemos otra pregunta de Samara. Pregunta, ¿el enfoque para el colibrí fue automático y qué velocidad se usó? Bueno, aquí hay un tema porque creo que es muy importante también refiriéndonos de nuevo a esta parte de la tecnología, decir que si la tenemos hay que aprovecharla. El enfoque manual para ciertas cosas, sobre todo en temas de naturaleza, es prácticamente imposible. O sea, hay cosas que por más rápido que sea yo para enfocar, no voy a lograr la velocidad de enfoque que Canon ya desarrolló justamente con el enfoque ultrasónico. Entonces, preferiblemente usar para este tipo de elementos, de sujetos, perdón, un enfoque automático que me va a permitir dedicarme más o concentrarme más en la
composición que en estar tratando de ver si estoy logrando el enfoque. Yo estoy medio cegatón. Para mí es muy difícil lograr a un enfoque adecuado. La cámara me ayuda totalmente a eso. Y en el tema de la velocidad, depende. ¿Depende de qué? Depende de la iluminación que tengamos. Por ejemplo, no sé si se dieron cuenta cómo nos cambió ahorita la iluminación de cuando empezamos la transmisión, que teníamos el sol aquí atrás en estas plantas, y ahorita tenemos una iluminación mucho menos, con menos sombras, ¿no? Es más blanca, ya se nubló, ya no está aquí molestando el sol. ¿Qué implica? Esto siempre se lo repetimos en las clases, y es que nuestro ojo es una máquina maravillosa y nosotros nos ajustamos rápidamente a la luz, la cámara no. La cámara ve el sol y luego ve esta iluminación y dice, ay, ¿sabes qué? Me está faltando luz, ¿no? ¿Qué pasó con esto? Entonces, nosotros tenemos que hacer el ajuste justamente de esta parte, decirle, ah, ok, hay menos luz, ahora necesitas modificar estos parámetros y, de nuevo, triángulo de la exposición, que es súper importante. Pero sí, la velocidad va a depender mucho de la luz que estés, ¿no? Si estamos en una iluminación en este momento, va a ser muy diferente que la iluminación que teníamos hace una hora cuando empezamos la transmisión, que todavía teníamos el sol aquí atrás de nosotros. Entonces, aprendan a ver la luz, aprendan a ver cómo cambia, cómo modifica las sombras, ¿no? Y van a empezar a entrenar a su ojo y se van a empezar a dar cuenta de todos estos pequeños cambios que a la cámara sí le hacen una gran diferencia. Bueno, tenemos una pregunta de Sara. ¿Cuáles son las recomendaciones básicas para no dañar las plantas durante su manipulación? Hablarles bonito. Hay que tener mucho cuidado. Hay muchas plantas que son muy delicadas. De hecho, tengo que reconocer, fue mi culpa, que cuando puse el clamp sobre una de las orquídeas, rompí una de las flores. Hay que ser muy cuidadoso, muy delicado con las plantas, sobre todo si voy a poner un clamp en la flor que voy a fotografiar, ¿no? Eso es muy, 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 muy de mucho cuidado. Hay que tener, de hecho, si puedo no usarlo, mejor aún. Ese tipo de pinzas los usamos más que nada, sobre todo cuando hay viento, ¿no? Cuando estamos más bien en exteriores. Ahorita está todo tranquilo, ¿no? De hecho, ni viento, ¿no? Si ven, nada de viento. El clima nos está aguantando. Pero cuando estamos muchas veces en campo, así el más mínimo vientecito, así de... Eso es suficiente porque además como ustedes están trabajando en macro, están trabajando con sujetos muy pequeños. Entonces piensen que el sujeto además va a parecer que está ahí temblando adentro de lente, entonces va a ser muy difícil. Por eso nos ayudamos de estas clamps. Los cuidados, pues ahora sí que mucho cuidado, o sea, de preferencia ponerla en la parte más gruesa del tallo, ¿no? Que no la vayamos a romper. Bueno, en el caso de las cactáceas, por eso son tan amables con nosotros, digo, salvo por las espinas, pero en general no les podemos hacer ningún daño. Entonces, también depende mucho de ustedes qué tan cuidadosos sean y qué tan buenos sean manejando las plantas. Yo sé que hay a quienes se les mueren y no pueden, o quienes sí son muy buenos, pero nada más con cuidado, ¿no? Al final de cuentas estás tratando a un ser vivo. Pregunta Circe. Para hacer el fondo negro en la orquídea, sé que lo pusieron en modo manual, pero ¿qué hizo? ¿Qué profundidad de campo, etcétera, usaron? Aquí es importante determinar algo. El ISO, la profundidad de campo y demás es una cuestión personal. No queremos dar recetas de cocina. La profundidad de campo que buscamos fue la que mejor nos funcionara para poder borrar las demás flores y solamente quedarnos con una bien enfocada. Y borrar el mosaico del baño, que no queríamos que se viera. Este caso específico usamos un F8. El ISO que utilizamos fue, creo que un ISO 100. Creo más que o menos un 200, alrededor. Me parece. No, ni siquiera 100, sí. Es un ISO bajo. Pero aquí lo importante es que lo que hicimos con la luz del flash fue tener una exposición mayor a la de mi luz ambiente. Es decir, la cámara estaba en un 125avo de segundo con un F8, y más o menos, insisto, como a un ISO 100, esto lo que hace es que si yo saco la fotografía sin luz natural, digo, con luz natural sin flash, me va a salir completamente oscura. Entonces, lo que le estoy diciendo a la cámara es, olvídate de la iluminación ambiente que tengo, mi iluminación importante es la del flash. Y con eso logramos el fondo oscuro. ¿Qué otra pregunta tenemos? Nos están mandando todas sus preguntas. Otras. Bueno, hasta de nuevo, Circe, de nuevo pregunta. Lo del fondo, eso ya lo respondimos. El fondo negro.
van otras preguntas. ¿Qué modo de la cámara es el mejor para hacer fotografía de naturaleza? Bueno, pues depende de qué, de nuevo, ¿no? O sea, tenemos esta cuestión, como lo vieron aquí, utilizamos los tres modos, o sea, con los colibríes utilizamos el modo velocidad, Mandy utilizó en el caso de la cactácea el modo AB, apertura, y en el caso de la orquídea utilizamos el modo manual. Depende de la situación en la que me encuentre, es el mejor, es el modo que voy a utilizar. Recomendable para paisaje, yo sugeriría el modo AB, porque justamente lo que quiero es poder controlar esta profundidad de campo. Si estoy fotografiando naturaleza en movimiento, como por ejemplo agua, definitivamente tengo que considerar más el modo de velocidad o el modo manual. Y también esto es una cuestión de cuánto tiempo tienes, ¿no? En campo, o sea, nosotros, de nuevo, o sea, planeamos súper bien los viajes y sabemos qué queremos fotografiar, a qué hora del día, sobre qué nos vamos a ir y sobre eso vamos cambiando los modos. Cuando tenemos mucho más tiempo de estar con un solo sujeto que podemos controlar de cierta manera la luz, ¿no? Que traemos algún reflector o algún difusor o que traemos el flash, lo podemos hacer en modo manual y podemos estar controlando todo el triángulo de la exposición. Pero en definitiva, o sea, cuando estamos en situaciones donde es o lo haces ahorita la foto o te la perdiste, pues modo velocidad, ¿no? O sea, mucho depende de qué es lo que, de nuevo, qué tengas en la cabeza y qué es lo que quieras hacer. Otra pregunta, si tengo una planta en casa, solo tengo una planta en casa, una maceta y solo tengo una cámara y un objetivo, ¿cómo puedo fotografiarla? Mostramos en el caso de la, bueno, Mandy mostró en el caso de la cactácea y mostramos en el caso del baño diferentes formas de fotografiarla. Evidentemente estamos utilizando más equipo, pero por ejemplo la fotografía que hizo Mandy solamente requirió de la cámara el lente, sí, un tripié, ¿no? Que eso es importante, buscar la forma de mantener lo más posible fija la cámara. Y el flash podríamos no utilizarlo, como lo mencioné en el caso de la orquídea, podríamos simplemente acercar la maceta a una ventana, esta ventana incluso podría tener una cortina de estas telas transparentosas, o aún sin la cortina, pero lo importante es que no le pegue el sol directo, y nos va a poder, nos va a ayudar a tener una iluminación pareja, muy suave, ya empezaron los mosquitos, y parte de la fauna inevitable de la ciudad, ¿no? Entonces, esa puede ser una forma de poder fotografiar sin tener que utilizar tanto equipo. Mandy. Otra de, de las preguntas es, ¿qué cámara utilizamos nosotros? Bueno, nosotros nos gusta utilizar las cámaras, las 5D Mark IV, ¿no? Que son de las cámaras de sensor completo de Canon. ¿Por qué? Porque para nosotros es muy importante, sí, por el trabajo que hacemos, que tiene que ver con editorial, etcétera, que nos piden una buena resolución, tener una buena resolución con los megapíxeles de la cámara, pero además también podemos cambiar los objetivos, ¿no? A todos estos objetivos, a toda esta gama que ya les dijimos que pueden tener de objetivos. Y eso es sobre todo lo más importante. La parte de la óptica es, va a depender totalmente de eso, la nitidez de su imagen. Ahora, ¿es la que recomendamos nosotros? Bueno, sí, a nosotros nos encanta, pero por supuesto que hay cámaras para todos los presupuestos y para, dependiendo de lo que ustedes necesiten, ¿no? A lo mejor no necesitan tanta resolución. De hecho, Héctor nos pregunta, ¿qué ventajas ofrecen las cámaras mirrorless en fotografía de naturaleza? Y aquí hay un tema importante, bueno, las mirrorless se refieren justamente a que no traen este espejo que trae adentro las cámaras reflex. En este caso, la mirrorless, pues sí, es simplemente el sensor directo sin ningún tipo de protección. Yo creo que las cámaras mirrorless en lo personal van hacia, o sea, toda la fotografía va hacia las cámaras mirrorless. Todavía está un poco verde la tecnología. Yo más bien te diría, Héctor, que una de las desventajas que tienen es que siempre, en naturaleza sobre todo, al momento que cambies de lente, se van a acabar llenando de polvo. En el caso de las cámaras reflex, la ventaja que tienen es que como está el obturador de por medio, es más difícil que les entre polvo. Son cámaras maravillosas las mirrorless. Ahí el tema es que si estás empezando con el sistema y quieres el mirrorless por el tamaño de la cámara, definitivamente considera comprar lentes especializados para la cámara mirrorless. Todavía hay pocos lentes en la serie de la serie R de Canon.
Pero obviamente esto va a ir aumentando. Son lentes de extraordinaria calidad y obviamente tienes un equipo un poco más compacto. Hay un tema que no podemos evitar, que es la física, la óptica. Tiene que estar diseñada de tal manera que los rayos de luz siempre recorran una determinada distancia, que esa es la distancia focal. Y obviamente esto no lo puedes evitar ni siquiera con las mirrorless. Definitivamente puede ser un gran equipo. Hay, bueno, otra de las ventajas, y lo digo yo también como mujer, que es la parte de estar cargando equipo. O sea, sí es muy pesado estar cargando equipo. Entonces, sí veo una ventaja también en las mirrorless, en el que son un poco más compactas, más ligeras, pero de nuevo, pues es a gusto de quien lo carga y quien lo compra y de que te sientas a gusto con el equipo. Y lo más importante es conocer tu equipo, o sea, conocerlo perfectamente bien para que puedas realizar la toma cuando tú quieras. Bueno, no sé cómo leer esto, pero pues están muy bonitos los símbolos de su nombre, pero nos pregunta y pone, de hecho, aparece una flor muy bonita que creo que es una enredadera muy, muy bonita la flor, y dice, ¿qué tan recomendable es utilizar un filtro de aumento X10 o 10 por? No los mencionamos aquí, pero las lentillas o los filtros de aumento, que son, es un filtro que se pone sobre el adelante del lente, se enrosca en la parte frontal del lente. Es una solución también, si no tenemos el presupuesto para comprarnos un lente especializado, para poder hacer fotografía macro. Hay que hacer pruebas, no necesariamente con un 10X, existen lentillas de distintos aumentos, ya sean 10X, 8X, así van hasta 2X o 1X. Lo importante aquí es, insisto, hacer estas pruebas, buscarlas de la mejor calidad, porque también ahí hay un tema. Todo lo que le ponga yo enfrente al lente puede reducir la calidad de la óptica del mismo. Canon tiene lentes de extraordinaria calidad, pero si yo le pongo una lentilla de una marca no muy buena, por no decir patito, pues evidentemente voy a bajarle muchísimo la calidad al lente. Sí se pueden usar, sí son recomendables, nada más buscar que sean de muy buena calidad óptica. De lo que les decíamos, las lentillas no las mencionamos, porque además también, si ustedes se acercan a Canon Academy, en los cursos que nosotros, bueno, obviamente que todos damos allá, pueden utilizar los diferentes objetivos y los pueden probar. Y eso les va a permitir saber realmente cuál es la calidad de ese objetivo y si a ustedes les gusta y les convence. Perfecto. Antes de responder esta, Jorge Arturo pregunta, ¿cuál lente es recomendable para retratar insectos? Yo te diría, si son insectos como las mariposas que se ahuyentan muy fácilmente, el telefoto macro de Canon, 180 milímetros, es una maravilla. Es un lente caro. Si no ese es el caso, yo te diría el 100 milímetros, acercándote con mucho cuidado, puede resolver lo que quieras. Y además es un gran lente que no solamente te va a servir para fotografía macro. De hecho, es un lente que utilizamos para otro tipo de fotografía, retrato, obra de arte, si les interesa. Tiene una nitidez extraordinaria. Y a ver, otra pregunta. ¿Quieres tú una o algo? A ver, otra que Adriana, tú. Adriana, me gusta su pregunta. ¿Cuál es la profesión de origen? ¿Estudiaron fotografía o empezó como hobby y después se volvió profesión? Yo creo que esto es un tema muy importante porque mucha gente llega a la fotografía, pues a veces por accidente. Debo de decir que yo soy economista de origen. Llevo más de 25 años como fotógrafo. Gracias a la economía me di cuenta que la fotografía era mi profesión y de lo que quería vivir. Mandy no, Mandy sí es profesional de adeveras, ella sí estudió. Yo estudié artes visuales en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, ahora FAD, después estudié una maestría en fotografía, pero bueno, debo decir que el arte siempre me ha gustado, siempre he estado mucho más inclinada hacia esa parte. La parte de fotografía cubre muchas cosas que me gusta hacer, ¿no? Que es estar en campo, estar en la naturaleza, fotografiar a México, que me encanta. Entonces, bueno, sí, o sea, en realidad también hemos hecho esta mancuerna, él con la experiencia que tiene, ¿no? Los 25 años. Me estoy riendo de otra pregunta que ahorita digo. Yo ya llevo 11 años ya casi 12 años como freelance en la parte de fotografía.
Cada proyecto me encanta y, bueno, creo que no es que estudies una profesión. O sea, por supuesto que tienes que saber toda la parte de fotografía. De hecho, también si están interesados, ahí va a empezar un nuevo diplomado en Canon Academy, que es justamente toda esta parte que envuelve la fotografía. Van a ver retrato, deportes, moda, naturaleza también, arquitectura, un montón de cosas, para decidir también hacia dónde se quieren enfocar, porque la fotografía no nada más es una sola rama, no hay muchas, entonces también depende mucho qué te interesa, pero bueno, creo que en definitiva te tiene que gustar y bueno, sí, no crean tampoco que es tan sencillo, o sea, sí se sufre a veces, pero bueno. Y aquí también hay que mencionar algo importante, Canon Academy, o sea, estamos hablando de ir a Canon Academy, pero también Canon Academy puede llegar a su casa. Canon Academy imparte clases personalizadas vía remota con fotógrafos profesionales como nosotros. Y es importante ahí de nuevo, acérquense a Canon a Canon Academy para ver también todas estas cuestiones. Si no es que pueden, así que como dice el dicho, si Mahoma no va a la montaña, Canon Academy va a sus casas. Y bueno, esta pregunta me encantó de Roy. Dice, cuando hago fotografía nocturna, utilizo como apoyo una muy buena aplicación para celulares. No lo mencionamos aquí, lo mencionamos en los cursos de ABC de la fotografía y en otros cursos en Canon Academy. Hay muchas apps, los celulares son una gran herramienta, no para hacer fotografía, sino son una gran herramienta para muchas cuestiones de la foto. Esta que menciona Roy, Photopills, es una gran aplicación. Utiliza además un disparador inalámbrico y un tripié. Y dice, ¿cómo lidiar con los mosquitos? Termino como alfiletero. Bueno, así estamos ahorita, ¿eh? Roy, es naturaleza, ¿qué te digo? Aguántate, no hay manera. Sí. Aquí hay un problema. Yo detesto el repelente contra insectos, porque además acabas oliendo mucho y no permites que otro tipo de especies animales se te acerquen. Y acabas con la cámara batida, el objetivo batido, o sea, acaba en los lugares que ni te imaginas. Bueno, yo no iba a decir eso, pero ya lo dijo Mandy, pero por algún extraño motivo siempre acaba en los ojos. Entonces acabas también así como ya no veo porque traes metido, te empiezan a arder porque traes el repelente hasta en los ojos. La mejor manera, de plano, mira, o sea, nosotros... No traemos los guantes, no traemos guantes, pero definitivamente ropa... También tenemos un mosquitero. Es ropa, además, es una tela muy cerrada que impide, no muchos... esta ropa está diseñada por estadounidenses y yo creo que nunca han visto a los moscos de los Tuxtlas, por ejemplo. Esos son verdaderas lanzas que penetran cualquier tipo de blindaje y no hay mucho que hacer al respecto. O sea, te puedes poner algo, te puedes cubrir, etcétera. Hemos usado mosquiteros, lo que les decía, bueno, también la citronela también ahuyenta un poco los mosquitos, pero sí, o sea, cuando estamos en la selva, yo creo que hay que mentalizarse de algo te va a acabar picando, algo se te va a acabar subiendo, es naturaleza, o sea, no hay más. Nos pregunta Jorge, ¿qué tanto daño sufre el sensor de la Canon R si estamos haciendo un contraluz y la fuente de luz es el sol? Recomendación, Jorge, no solamente para la R, sino para cualquier cámara digital que tenga sensor. No debes de apuntar directamente al sol. Si vas a hacer un contraluz, trata de apuntar lo menos posible al sol y sobre todo aguas si estás utilizando un telefoto, porque acuérdate que los telefotos acaban siendo como una gran lupa y pueden llegar a marcar el sensor. Después puedes empezar a ver, ya me ha tocado ver sensores en la fotografía salen una serie de rayas a lo largo de todo el cuadro y resulta que fue por el pulso del fotógrafo donde el sol estuvo pegando sobre el sensor, lo fue quemando y vuelven a aparecer obviamente esas rayas ya todo el tiempo en el sensor y ahí la única forma de arreglarlo es cambiando el sensor. Y el problema con las cámaras digitales es que un cambio de sensor es prácticamente comprar una cámara nueva. Entonces, aguas, no digo que no se hagan, obviamente se puede hacer, funciona mucho más, funciona muy bien, perdón, es muy padre hacer contraluces, además hay que hacerlos con cuidado, un diafragma muy cerrado, porque además con eso puedes tener
una deformación. Puedes, incluso en el caso del sol, específicamente si fotografías directo al sol, puedes con un diafragma muy cerrado, muy pequeño, puedes lograr este efecto de estrella muy bonito con el sol, que se ve el sol, pero que se ven rayos hacia todas direcciones. Nada más obviamente hay que controlar ahí la exposición para que no te salga toda quemada la fotografía, sino que sí aparezcan estos rayos. Una pregunta que también nos hacen es, ¿nuestros fotógrafos favoritos o qué referentes tenemos? Híjole, ella. Definitivamente, a lo largo de la historia ha habido fotógrafos extraordinarios. Yo soy muy malo para acordarme de los nombres. Puedo hablar de Michael Kenna, puedo hablar de Ansel Adams, pero no solamente ahí, o sea, no solamente hablemos de tema naturaleza. Existen fotógrafos de guerra, McKinney, creo que es extraordinario, por supuesto, fotógrafos de National Geographic, como puede ser que nos encanta el subacuático. El Nick Nichols. Tiene unas fotos maravillosas también. Bueno, de los clásicos, ¿no? Siempre nos inspiran Ansel Adams, ¿no? Que es toda esta parte de paisaje, de naturaleza. Bresson, también con la parte del momento, a nosotros nos importa muchísimo. O sea, depende mucho. Puedes ver todos los fotógrafos y siempre de alguno vas a aprender. De hecho, esto también es muy importante, que ustedes vayan haciendo una biblioteca visual, ¿no? De los fotógrafos, de qué les gusta, y que cada vez que vean una fotografía digan, ¿cómo estaba la iluminación en ese momento? ¿Qué hizo el fotógrafo? ¿Por qué lo hizo de esta manera? ¿A qué enfocó? ¿Está fuera de foco? ¿Qué habrá utilizado? O sea, profundidad de campo, velocidad, ¿qué objetivos se imaginan que utilizó? ¿Cómo estaba la luz en ese momento? O sea, toda esta parte es importante para que ustedes vayan creando todas estas imágenes y que a partir de ahí puedan decir, esto es lo que quiero hacer, esto es lo que me gusta, ya sé cómo hacer esto, me estoy imaginando esta otra fotografía, y que se suelten, ¿no? Que suelten la imaginación. Entonces, sí, la biblioteca visual es fundamental. Mandy lo comentaba hace rato, es muy interesante, y esto es un ejercicio que hemos hecho en varias ocasiones, ver cómo en un mismo espacio fotografían diferentes fotógrafos. Cada quien tiene una visión muy distinta del mundo, de las cosas. Entonces, es fundamental investigar lo que han hecho los grandes maestros, aprender de ellos, ver su trabajo. Esto nos ayuda a ir educando a nuestros ojos, a tener esta educación visual, ¿no? Y que va más allá de lo que acaban poniendo muchas veces en Instagram. Perdón, es que tenemos aquí a los colibríes justamente. Ahora sí vinieron. Siempre andan viniendo cuando estamos aquí, nunca cuando sacamos la cámara. Y bueno, nos están diciendo que ya hagamos las preguntas para el que se ganen su curso online ABC de la foto. Tienen que responder las tres preguntas en un mismo mensaje y obviamente tienen que hacerlo de manera correcta. Entonces, estas son preguntas de todo lo que dijimos en este streaming. Entonces, si no os prestaron atención y no estuvieron chateando en WhatsApp, seguramente las van a poder contestar. ¿Listos? ¿Mandy? ¿Listos? La primera. Pregunta número uno. ¿Cuáles son nuestros tres objetivos favoritos? Tres, los mencionamos. Los tres objetivos que más nos gustan. ¿Por qué? Porque además abarcan una gran cantidad de distancias focales. Pregunta número dos. ¿Cuáles son los tres modos profesionales de la cámara? Saquen la cámara y véanlo, ¿no? Eso está muy fácil. Y pregunta número tres. ¿Por qué no es recomendable dejar el ISO en modo automático? También pues lo mencionó Mandy. Acuérdense que hay un tema con el ISO y la cámara en modo automático. En muchas cosas no queremos que la cámara tome las decisiones. De hecho, más bien nosotros somos los que tenemos que tomar la decisión de qué es lo que va a hacer la cámara. Pero ¿por qué no debemos dejar el ISO en modo automático? Pues, suerte. Recuerden, además, que con la frase de Cao en casa, Charlie, Alfa, Oscar en casa, pueden ganar un descuento en sus cursos online. Ahorita que todavía estamos, que todavía tenemos que estar en casa, pronto nos veremos seguramente por allá por Canon Academy. Y Canon va a contactar al ganador
mucha suerte. Y se contacta directamente con ustedes, Canon. Por nuestra parte es todo. Nos despedimos porque ya está amenazando el clima. Y nos están comiendo los moscos. En cualquier momento va a empezar a llover y todavía tenemos que recoger el merquetengue que dejamos regado por todos lados. Espero les haya gustado mucho este streaming. Espero hayan podido aprender algo. Y los esperamos en Canon Academy, donde pueden tomar muchos otros cursos de fotografía y volverse unos expertos como Mandy. Y como Alex. Dale, pues que tengan una linda tarde. Lluviosa y linda. Gracias, que estén muy bien. Nos vemos.